Hola cookies, yo soy Eva González y os traigo un tag sobre moda. He pensado subiros algún vídeo de este estilo, más tranquilo, más de hablar, menos de haul de ropa y haul de ropa y haul de ropa, porque bueno, así para no agobiar y no traer siempre vídeos del mismo estilo. Y un día bicheando por internet vi este tag, lo vi a una chica que no tiene nada que ver con la moda curvy, pero bueno, me pareció interesante, así que os lo dejo por aquí abajo por si le queréis echar un vistazo. Yo voy a reformularlo con mi estilo, con mi forma de ser y esas cositas. Y si os apetece hacerlo también, pues abajo en la cajita de comentarios podéis ir dejándome vuestras respuestas a las preguntas que voy haciendo y a las que yo voy contestando y, oye, os iré dando mi opinión y esas cositas como siempre. Si me queréis ayudar, además de vuestro comentario, me gustaría que me dejaseis un like. Además, si os gusta el vídeo, obviamente, que compartáis el vídeo en redes sociales, a vuestros amigos, a quien creéis que pueda ser interesante, a quien se lo quiera pasar bien un rato, esas cositas. Y si has llegado por aquí de casualidad, si estás viendo mis vídeos y no me conocías, hola, ¿qué tal? Yo soy Eva González, bienvenido, bienvenida a este canal y suscríbete y activa la campanita para que YouTube te avise cuando suba nuevo vídeo. Y bueno, cookies, vamos a proceder ya, no me enrollo más porque son 16 preguntas y no quiero enrollarme más de la cuenta y que esto se quede muy muy largo. Y la primera es, ¿cuál es tu prenda más nueva? Esta pregunta es un poco complicada porque me han llegado muchísimos paquetes últimamente. Tengo el burro, que es lo que veis por aquí, a rebosar. Es más, tengo perchas por fuera porque no me cabe toda la ropa. Y voy a escoger una prenda al azar. Bueno, al azar no. Es el vestido que llevaba en el vídeo anterior y que algunas personillas me han preguntado por él. Y más o menos han llegado todos los paquetes a la vez. En la misma semana, no sé cuál me ha llegado primero que otro, pero al final son prendas que son las más nuevas que tengo ahora mismo en el armario. Y el que os voy a enseñar es este vestido de aquí, que es un vestido de Dress Lily, con lo cual os estoy haciendo un mini spoiler de que posiblemente tengáis un vídeo de Dress Lily. Y es un vestido veraniego cortito. Tiene un estampado de girasoles con un cuello de estos bardot, un escote bardot, si no me equivoco, con un poco de manguita, pero para que se sujete lleva unos tirantes que son unas lazadas que tú te haces y puedes regular la altura. La verdad es que me ha sorprendido para bien, me gusta mucho el estilo, aunque no suele ser lo que yo me suelo poner, y lo dicho, lo veréis próximamente, si no es en este canal, será en Instagram, así que si no me seguís, aprovechar y seguidme ya porque se vienen cositas. ¿Cuál es la prenda más barata en mi armario? Pues esa pregunta también es un poco complicada porque ya sabéis que yo consumo muchísima ropa de SHEIN y las prendas más baratas que tengo, que me suelen salir por 2-3 euros, son este estilo de tops. He cogido este por poner un ejemplo, es un crop top, en este caso negro. Yo la prenda más barata que tengo en mi armario siempre va a ser una prenda de arriba. ¿Por qué? Porque es donde soy más estrecha y donde también puedo recurrir a lo mejor a una talla de normotalla, que suelen ser más baratas. Y ya diciendo lo de SHEIN, pues os podéis imaginar, más o menos estos crop top cuestan todos los mismos. Tengo alguna camiseta de las malas Disney de AliExpress que costaban unos 3-4 euros, así que bueno, por ese rango de precios y por este estilo se anda la prenda más barata. ¿Pelo más largo que he llevado? Esa respuesta es muy fácil. ¿Por qué? Porque yo de pequeña tenía una obsesión con tener el pelo súper largo, tan largo que lo tenía por debajo del culo, y en el momento de hacer la comunión pues me tuvieron que cortar el pelo para que la lazada del vestido se viese, y el drama que monté pues fue exageradísimo. Pasé de tener el pelo tan largo a cortármelo más o menos por aquí. Para mi madre fue un respiro total, a mí no sé qué me dio. Y después siempre he ido con el pelo más o menos bastante largo por aquí. Ahora llevo como un par de años con el mismo largo, que es el actual, un poco más arriba, un poco más abajo, pero siempre mantengo más o menos la misma longitud. De la última época, creo que el mes que más largo tuve el pelo fue alrededor de diciembre-enero, que la verdad es que al rizármelo tanto perdí la noción de lo largo que lo tenía, y un día me lo alisé y aluciné. Os dejaré fotos por pantalla a ver si se aprecia lo largo que lo tenía, pero sí que era un trocito más de lo que tengo ahora. El día que me sentí divina, pues el día que más guapa me sentí, que además fue un momento en el que rompí un poco de barrera y ahora os cuento por qué,
Fue en una boda en julio del 2019. Para entonces yo vestía más o menos igual que ahora, las redes sociales todavía no las tenía tan explotadas como ahora, pero sí que compartía estos looks, así que he ido a mirar el vestido a Instagram, os lo enseñaré también con imágenes y demás, y era un vestido que se salía de mi zona de confort por completo, porque era un vestido entallado, más entallado de lo habitual. Si es verdad que ahora tiro también por estos cortes, pero por entonces lo mío era la falda con mucho vuelo y que no se me marcase absolutamente nada, y es un vestido precioso que lo compré en ASOS, que tenía un efecto como de neopreno, muy cómodo, con manguita, un escote precioso, un corte por la rodilla pero estrechito, que se adaptaba totalmente a mi cuerpo y que me parecía divino. Tenía un montón de colores y la verdad que creo que no encontraré un vestido tan bonito nunca. Y ese día la verdad que me encontraba súper a gusto, súper guapa. No sé, yo creo que hasta el momento no me había sentido tan sumamente cómoda con la ropa. Y poner un vestido que a priori yo no me hubiese comprado y decir, oye, pues me queda bien, estar ahí con un zapato mono, un peinado que me gustaba, un maquillaje que me gustaba, pues ese día sí que me sentí realmente guapa, me sentí muy orgullosa de mí misma y también me lo pasé fenomenal. ¿Canas sí o no? Las canas actualmente se ven como un defecto más en esta sociedad, igual que las celulitis, igual que los pelos, igual que las marcas en la piel, que los granos. Es algo que la sociedad martiriza y ¿qué pasa? Son canas. Todos a cierta edad empezamos a tener canas, unos antes que otros. Yo creo que la primera cana me salió a los 16, 18 años. Yo además siempre he maltratado mucho el pelo. Y si te gustan las canas, ¿por qué no? Yo cada vez que veo a una persona mayor, sobre todo a mujeres, que se cuidan esa cana, aunque se tiñan de gris o se pongan sus mechitas y tal, pero que cuidan su cana natural, me parece precioso y ojalá en un futuro yo pueda hacer eso, me quede bien, esté a gusto y no tenga ningún tipo de problema. Yo sí es verdad que tiño las canas, pero como podéis apreciar, yo cambio de color de pelo pues cada vez que me da un aire y me apetece cambiar. A principios de año tenía el pelo rojo, después me pasé al castaño, volví al rojo y ahora estoy con el cobrizo. Y posiblemente acabe el año con el pelo de otra forma. Que de vez en cuando se me ven las canitas, pues no pasa nada porque las tengo y he aprendido a no tener esa necesidad imperiosa de tener que ir a la peluquería y teñirlas. Si no me apetece, no voy, y si me apetece, pues voy. Me molesta más, a lo mejor, que se me vea la raíz porque ya no me queda ese pelo tan bonito, que se me vea una cana, también os digo. Algo que no te pondrías jamás, pues lo que no me pondría ahora mismo y que cuando era joven se llevaba mucho y la verdad que envidiaba bastante, son estas faldas, que son faldas lápiz, que son de licra completamente, que se apegan y se marca toda la barriga. Pues ahora mismo no me las pondría. Uno, porque no creo que me favorezcan, y dos, porque yo tengo la barriga muy flácida, muy blanda, tengo mucha barriga y tengo mucho culo, y esas faldas lo que hacen es pegarse completamente y marcarlo todo, y a mí es algo que no me gusta, con lo que no me siento cómoda. Y por ejemplo, hay muchas influencers y mucha gente que genera contenido en redes sociales que no le importa que se le marque la barriguita. A mí es algo con lo que no me siento cómoda, no me gusta, no tiene nada de malo. A lo mejor después me pongo un vestido, me siento divina, se me marca la barriga y me importa tres pepinos, pero así, lo primero que se me viene a la cabeza son estas faldas. Prenda que más te gusta. Si tuviese que escoger entre los distintos tipos de prendas a nivel general, sin duda me quedaría con las faldas. Antes a lo mejor con los vestidos, porque los vestidos son muy fáciles de combinar, porque no tienes que pensar la parte de arriba, pero las faldas me dan una polivalencia que no me dan el vestido, y es que al tener que combinarlo con algo de arriba, pues siempre la puedo adaptar a múltiples ocasiones. Creo que es mi prenda por excelencia. Creo que además os enseño un montón de ellas, aunque últimamente estoy mucho por los vestidos, y sin duda si tuviese que quedarme con una sola prenda de mi armario, con un solo tipo de prenda, sería las faldas. Es más, os debo un decluttering o como se llame, de faldas. Tengo que bajar las que tengo en casa de mi madre y a ver si ahora que me cojo vacaciones os lo grabo, aunque la semana que viene no voy a estar y me estoy empezando a quedar sin días. Pero como prenda individual, una prenda favorita de mi armario que yo saque y diga, esto me encanta, ahora mismo no tengo una prenda súper súper especial. Por ejemplo, un vestido al que recurra siempre, una camiseta a la que recurra siempre,
No tengo nada así ahora mismo. Si es verdad que últimamente estoy como un poco desencantada con la moda, pero tengo una prenda muy especial que me encanta, que la encontré de casualidad y es una chaqueta vaquera. Es una chaqueta vaquera que no me soléis ver puesta y es esta de aquí. Y es una chaqueta reutilizada a la que le han dado una segunda vida. Es americana y es una 4XL. Y lo bonito de esta chaqueta, que además es súper larga, es que le han puesto esto en la espalda y es súper, súper, súper preciosa. Famosa de la que ame su estilo. Me gustaría que hablaros sobre personas de talla grande, creadores de contenido de talla grande, pero no hay. O no formulo en mi cabeza alguien que me encanta al 100%, alguien que me parezca divino su estilo, que me sienta identificada. Y realmente es un problema de que no hay tanta variedad en redes sociales de gente de talla grande y sobre todo de gente que tengan distintos tipos de cuerpo. Por ejemplo, está la fashionista, que me encanta ella, me encanta cómo se expresa, me encantan sus looks, pero no se adecúan a mí, así que su estilo no me acaba de llamar. Está Pretty Mole aquí en España, me encanta ella, me encanta su estilo, pero no tenemos el mismo cuerpo y tampoco. Y al final hay cositas que no me acaban tampoco de encajar, de su estilo y demás. Tenemos a Makis. Makis tiene una talla grande, pero está más cerca de la normotalla y su estilo es mucho más chill, mucho más tranquilo. Y aunque de algunas me puedo sentir identificada, en algunas cosas no me llego a identificar al 100%. Entonces, pensando un poco más, haciendo un poco de hincapié, hay una famosa que me encanta su estilo, que me encantaría vestir como ella, que alucino con sus outfits, que con muy poco hace mucho, y es Dirty Closet. Además se maquilla de 10, tiene un pelazo, o sea, es que lo tiene todo, a mí me encanta. Para mí es un bellezón, y es que tiene un estilo tan propio, un estilo tan singular, un estilo de me importa todo una. Ya me entendéis. Y si este vestido la marca dice que se pone así, yo me lo voy a poner así. Me encanta, también me encanta Guille, o sea, me encanta su estilo un montón, su rollo, su forma de ver la vida. Y ojalá deciros alguna persona de talla grande, pero yo me quedo con Dirty. Prenda que he llevado, pero que me sienta fatal. Eran unos pantalones boyfriends de un color así clarito como crema, tirando arena, que, bueno, eran rígidos para empezar, que a mí los pantalones rígidos, si habéis visto el vídeo de Shein, pues lo sabréis, no me gustan. Y dos, que a mí el boyfriend no me queda bien, no me queda nada bien. Además, aunque yo tenga mucho culo, mi culo llega a ser un poco planito, entonces me quedé con carpeta con estos pantalones y decidí ponérmelos y me los puse una vez y no me los volví a poner porque no me favorece para nada. ¿En qué me fijo? En los demás. Y en lo que me suelo fijar así es si el exterior, la ropa que lleva esa persona, le pega con el interior. Es decir, si el rollo, el estilo, el carácter que lleva por fuera se asemeja al carácter y a la forma de ser. Y créanme que muchas veces, en demasiadas ocasiones eso no suele ocurrir y creo que mi personalidad en cada momento y en cada situación se adapta bastante a la ropa que yo utilizo y me sorprende ver a gente que no. Y muchas veces es porque esas personas a sí mismos no se escogen la ropa o porque no se sienten cómodos consigo mismo y tiran de lo que está de moda o de lo más cómodo o de lo que se pueden poner, que también es el caso. Algo que me gusta y no me sienta bien. Pues en este caso vamos a hablar de los pantalones palazzo o como se escriba, se diga o se pronuncie. Me encantan esos pantalones. Una vez vi unos enasos, una pernera, unas tablas así como una falda plisada, pero un pantalón que me enamoró. Era cuando se empezaron a llevar hace algunos años y me flipaba para una boda, pero a mí no me quedan bien porque a mi estilo de cuerpo no es lo que más le favorece. Yo tengo mucha barriga, mucho muslo y entre que no me favorece y que habitualmente los cortes de esos pantalones no se adaptan a mí y no me quedan nada bien, pues por eso no veis esas prendas en este canal. ¿Estrenar en un día importante? Sí.
o no. Para mí es un sí como una catedral, pero un sí con matices y ahora os explico. Yo cuando es un evento especial, por ejemplo, cuando me gradué en la universidad, una boda importante, un evento, un premio, una cena, porque no tiene que ser nada así majestuoso, a lo mejor una cena que para ti es importante. A mí me encanta estrenar y pensar con claridad qué me voy a poner, qué quiero transmitir, qué opciones hay, me compro varias cosas, me pruebo, me quito, me pongo y me encanta estrenar, me encanta ir resulona con mis cosas nuevas, ir bellísima de la vida y crearme también pues ese look especial para recordar con el evento al que voy a ir. Y lo que nunca se debe de estrenar para un momento importante son zapatos, sobre todo si tenéis el mismo problema que tengo yo, que es que me manca todo. Y sí, he pecado en muchas ocasiones de estrenar zapatos y ya os digo que la cosa no ha salido muy bien. Entonces, como tengo una retahíla entera de zapatos de múltiples colores, habitualmente ahora tiro de los zapatos habituales y si me compro zapatos nuevos, los suelo estrenar algún día antes y los suelo poner para andar por casa, para ir dándolos de sí, adaptándolos a mi pie y demás. Así que ropa a estrenar sí, zapatos no. ¿Lugar donde me gustaría ir de compras? Es una muy buena pregunta porque tenemos una limitación muy grande y a lo que está tendiendo la moda plus size es a irse a las páginas web, irse a la web, así que se nos complica un poco más esto. Bueno, el año de la pandemia, que nos quedamos todos encerraditos en casa, yo tenía un viaje a Nueva York y una de las cosas que me hacía más ilusión era ir a comprar ropa allí. ¿Por qué? Porque se dice, se cuenta, se rumorea, eso he leído, que por ejemplo marcas como Levi's tienen las tallas grandes de forma habitual en tienda y que se pueden comprar esas cositas por ahí. Así que a mí me apetecía mucho ir a Nueva York, ir a una tienda, ir a comprar y encontrar mi talla en tiendas y en marcas que aquí no es habitual. Y además me tonta, pero oye, a mí me hacía ilusión. Entonces bueno, si tengo que escoger un sitio ahora mismo para ir, sería Nueva York, a bichear, turistear y quitarme esa espinita que tengo clavada que no me pude quitar en ese año. ¿Color favorito para vestir? Y la duda ofende, si no sabéis cuál es mi color favorito para vestir es que sois nuevas en este canal o que no me escucháis. Una de dos, porque ya sabéis que es el negro, es mi color favorito por encima de todas las cosas. Y no es por algo de que el negro disimula, el negro estiliza, el negro mierda. El negro a mí me gusta porque es fácil. Yo os comentaba antes que yo en mi día a día soy muy de pim pam pum, algo cómodo, algo sencillo, y algo que es muy cómodo es algo que sea fácil de combinar, y el negro por regla general combina muy bien con casi todo. Entonces para mí tener unos jeans negros, unos leggings negros, una chaquetita, una rebeca, un blazer negro, pues a mí eso me hace el apaño totalmente. Y a tener en cuenta, un vestido negro de fondo de armario. Época en la que me hubiese gustado vivir, pues hablando de ropa, no de lo demás, porque ya sabemos que derechos y todas esas cositas, empoderamiento femenino, para atrás, nada, todo hacia adelante y todo lo bueno que vendrá después. Pero si hablamos de moda, me hubiese gustado muchísimo vivir la década de los 50 y como ejemplo os pongo la serie de La maravillosa señora Maisel. Me encanta el personaje, me encantan los vestidos, me encantan las faldas, los pantalones, es que todos los estilismos me flipan y es, no sé, creo que un estilo que va mucho conmigo, que me encanta. Y ya tirando un poco de ahí también el estilo rockabilly, esas cosas, esas faldas que van muy a la cintura y que salen con ese vuelo, me vuelven loca. También las faldas de lápiz y esos trajes de falda y chaqueta que llevaban en los 50, los pantalones altos, bueno. Me parece una época maravillosa en cuanto a la moda y, ya os digo, solo en cuanto a la moda. Así que si no habéis visto esta serie, os la recomiendo porque, uno, es muy buena. Creo que tiene unos diálogos y unos puntos súper graciosos. A mí me queda la última temporada por ver y la verdad que si os gusta la moda, si os gusta esta época, creo que os puede gustar mucho. Y hasta aquí, cookies, hasta aquí el vídeo de hoy. Eran 15 preguntas y no 16, pero como siempre yo equivocándome. Ya sabéis cómo soy, pero bueno,
es lo que hay. Espero que os haya gustado, espero que os haya entretenido un vídeo así muy de hablar, muy de escuchar. Oye, que tenéis que fregar los cacharros, pues me ponéis ahí, de fondo y ya está, y me vais escuchando. Y me gustaría que en la cajita de comentarios me respondieseis vosotros algunas preguntas, y así decir, ah, pues a mí me gusta esta época, o a mí me gusta la otra, ah, pues a mí no me queda nada bien esto, ah, pues yo también llevé el pelo por debajo del culo. Estas cosas que a mí me entretienen y yo os voy contestando en cuanto pueda. No me voy a enrollar más, así que hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y nos vemos en próximos vídeos. ¡Adiós! ¡Ser felices!